anís de color dorado o plateado. Aceite de cualquier tipo. Algo puntiagudo. Yo tengo este pasador. Puede ser una aguja también, de preferencia. Estoperoles. Y una pistola de silicón. Los estoperoles los vas a utilizar, pero solamente van a ser poquitos. Deja calentar muy bien el silicón. Coloca un poco de aceite con tu dedo en el estoperol. Posteriormente, con la pistola bien caliente, llena perfectamente el estoperol de silicón. Yo, para no quemarme, estoy utilizando las patitas del estoperol, pero tú puedes utilizar alguna toallita para no quemarte de esta forma. Déjalo secar aproximadamente 10. Ya que estén secos, sácalos con mucho cuidado con la cosa puntiaguda que elegiste, ya sea el pasador o la aguja. Y si le sobran algunos bordes, puedes cortárselos con unas tijeras. Y ya que tengas bien el acabado, ahora sí es momento de que lo pintes. Puedes utilizar una aguja para encajarla y poder pintar los estoperoles. En mi caso, yo utilicé el mismo estoperol que utilicé de molde. Con ese lo encajé y comencé a pintar los estoperoles. Espero que te haya gustado mucho esta idea y que la pongas en práctica. Nos vemos en el próximo video.